perfectamente, perfectamente lo sabe, porque participa de esas reuniones, donde se presiona a las trabajadoras y donde tienen auténtico pánico a venir a esas reuniones. Reuniones fuera de la jornada de trabajo, donde vienen a reclamar que no habéis pagado los complementos, que la hora no se habéis pagado, que no le pagáis los desplazamientos, que los cálculos de la nómina no están bien hechos. Y tienen auténtico pavor, pavor, a venir a esas reuniones. Mussolini. Así es que tú, el calvo de la ropa negra, no te crees que nos va a asustar, ni va a asustar a ni una trabajadora más. No lo va a permitir. Mussolini. Y puedes salir a echarme todas las fotos que quieras, pero no te voy a permitir que me arrebates el megáfono. Eso no se va a repetir. Porque estamos aquí con toda la dignidad del mundo a defender los derechos laborales, igual que estuvimos el 8 de marzo, diciendo las verdades, y una de esas verdades, es que al menos dos trabajadoras acaban de cobrar la nómina de marzo, y esa nómina no la generan ustedes, la ingresa por estar de baja, o bien la seguridad social o bien la mutua, pero no ustedes. Así es que no vamos a permitir que sigáis diciendo mentiras en los medios de comunicación. Y estamos aquí para defender los derechos laborales que ustedes pisoteáis. ¿Por qué no estamos en otras empresas? ¿Y por qué sí estamos en esta? Pues a lo mejor es porque lo que se produce en esta empresa es lo suficientemente significativo como para que hagamos acto de presencia. Y el 8 de marzo, que decía que veníamos haciendo propaganda o no sé qué, que veníamos a que nos conocieran y que no iba a dar voz, ni salimos en los medios de comunicación, ni veníamos con bandera del sindicato. Veníamos a hacer una reivindicación. Y esa es lo que no entiende. Porque no entiende que en una sociedad libre hay que respetar los derechos. Eso. Y venga quien venga, vamos a estar aquí a defender los derechos laborales. Y a obligarte, tanto en los juzgados como en la inspección de trabajo, pero por supuesto también en la calle. No os va a salir gratis tener a las trabajadoras sin cobrar el mes de abril a la altura que estamos del mes de mayo. Que acabéis de hacer efectivo el pago de la nómina de marzo a unas trabajadoras de la limpieza, que en muchos casos tienen cuadros familiares bastante significativos. Y por eso es por lo que estamos aquí. Y no vamos a permitir que amedrentéis a nadie más. La movilización que hicimos el 8 de marzo, defendiendo los derechos laborales en un sector muy feminizado, estaba totalmente justificada. Y la reacción que tuvo la señora Cubos, la reacción que tuvo es la reacción de una persona que se siente impune y que hace estas cosas porque piensa que no pasa nada. Porque lleva años, diríamos décadas, acostumbrada a maltratar a las personas que trabajan para ella. Porque se basa en cuadros familiares en el que las personas se sienten en indefensión. Muchas mujeres separadas con cargas familiares, con problemáticas, muchas mujeres con circunstancias pues, de falta de arraigo social por ser provenientes de otros territorios. Y de eso os aprovecháis. Y por eso cuando decimos que basta de presiones a las trabajadoras, lo decimos con la boca llena y lo decimos de verdad. Y no necesitamos salir en ningún medio de comunicación a contar embustes. Porque lo que estamos diciendo es absolutamente cierto. Y esta campaña solo acabará cuando veamos respetados los derechos laborales de las trabajadoras. Cosa que a día de hoy no sucede. La primera presión es el impago de las nóminas. La segunda es que a pesar de todas las recomendaciones del COVID, todas las recomendaciones de gestionar todo lo que se pueda gestionar por medio telemático, os empeñáis en entregar las nóminas de manera presencial. Porque de camino que entregáis las nóminas de manera presencial, le dais un repasito a cada trabajadora. Y reseteáis su rebelión.
Pues sí, no lo vamos a permitir. Y lo vamos a denunciar hasta que deje de suceder y hasta que respetéis los derechos laborales. Y por eso vamos a estar aquí y vamos a seguir estando. No entreguéis las nóminas por correo electrónico como se os pide para no tener que asistir a esas reuniones. A pesar de que en todas partes se están implementando medidas para evitar la presencialidad en todo lo posible. Vosotras, fuera de la jornada laboral, requeréis que vengan las trabajadoras a recoger sus nóminas que las necesitan para diversas gestiones. Y no se las entregáis si no es presencial. Os lo llevamos reclamando desde el mes de diciembre. Y seguís teniendo a las trabajadoras sin sus nóminas. Porque vuestro sistema de presiones se basa en eso. En tener a las trabajadoras acudiendo a las reuniones que vosotras les citáis. Para cosas equitables. Y por eso vamos a seguir estando aquí. Y ahora, salid y arrebatarme el megáfono. Y decir si lo que estamos aquí reivindicando es o no es cierto. También voy a tener tiempo de decirlo en los tribunales, porque todo esto está denunciado. Y en la inspección de trabajo, por supuesto. No voy a librar de las reivindicaciones de las trabajadoras del sector de la limpieza así como así. Y aquí estamos un par de organizaciones sindicales para defender precisamente esto. Y si os parece que CNT o CGT os parecen que no los conocen ni en su casa, pues al menos usted, señora Cubos, va a acabar por conocernos. Porque desde luego, lo que no vamos a hacer es venir aquí a hacernos una foto y salir corriendo. Aquí hace calor, pero no nos importa que haga calor. Y vamos a estar aquí si hace falta todo el verano. Y ojo que nos planteemos una acampada en su puerta. Porque lo que no vamos a consentir es lo que usted está haciendo. Ni muchísimo menos. El gesto que usted tuvo con la reivindicación del 8 de marzo es muy significativo respecto a cómo trata a sus trabajadoras y trabajadores. Así es que, por esto, y muchos más motivos que son los que decimos en el manifiesto, es por lo que estamos aquí y seguiremos estando. Así es que, ahora, le vamos a dedicar una gran pitada. Compañeros y compañeras, le vamos a dedicar una gran pitada a la empresa de limpieza Brillo Express, por la política laboral que tiene con su empleada. Y lo que queremos es que esa pitada la oigan bien dentro de los despachos. Así es que, señora Cubos, Mussolini, estamos por ti.